Mga partners, smuggling de arroz, taplor or prolifera. Siyempre, mas de mil sako ya con fiscal maritime police. Sabado kita, Eli Dumabok. Report del Pueblo. Este el sitwasyon na coastal area del Panira na pantalan lokal. Guardiao 4 mga maritime asset, el on temper or wooden vessel, MV Sweet Dreams. Desde na municipio del Tongkil or Bangingi municipality na probinsya de Sulu. Cuando ya kolombra el mga personaje del Maritime Police Regional Office 9 kay cargao este mas o menos 1,200 saco de arroz alegamente sen papeles cuando ya entra era na jutay pantalan na barangay di Arena Blanco. Aminado el mga tripulante kay nuay sila idea acerca na propio papeles del mencionado mga arroz kita liba era sila para na mencionado barangay. Saan galing yun ano? Yung lansa o? Ah, galing Tongkil? Ah, galing Tongkil. Tapos, pumasok kayo, papunta dito. Saan sa inyo naghuli? Sa may Santa Cruz Island, ah. Saan pala punta ninyo? Punta kayo ng Arena Blanco. Ilan yan sako, dala nyo? 1,000. Ah, 1,000 bags. Pero alam na yung may-ari. Okay na, nag-inform na kayo. Asigon con el Custom Police. Chief Samuel Labay, kay mientras na kondusi Seaborne Patrol el mga personahe del Maritime Police 9, ya pwede kolombra con el wooden vessel kay cargao sako-sako de arroz, donde ensigida siya man turn over na diila, opisina. Kwanto sako? 1,100 or 1,000, plus 1,000 lang. Undi si Staba, sir? Sakul Island, para entrada na, na Arena Blanco. So, yan intercept po na si sir? El mga maritime police. Endorsement lang siya kanama. Ah, yan endorsement, sir. Insigida, siya man turnover na opisina del custom, el mga confiscado arroz, tambien el wooden vessel, MV Sweet Dreams, para na propio disposition, mientras el mga tripulante, Kanda Said Ajibun, Sukri Imlan, Nasir Sairi, todo residente de Bangingi Municipality, ay posible emprenta propio caso na korte. Eli Dumabo, Iwano 5.9 News FM. Imidya mo. Report del Pueblo. Mga partners, yakundusi hearing na Kongreso na Komite ba de Agricultura doon del Kongresista Lilia Macrojo Nuño, uno del mga aktibo miyembro. El hearing tiene que hacer con el issue de smuggling aquí na Diaton, Ciudad de Zamboanga. Asegun con el Kongresista Luño. 4 del mga konsehales del siyudad kung kien ya invital su komitiba el que puede atende con el mencionado hearing na Kongreso. Ta incluir si konsehal Romel Agan, konsehal Charlie Mariano, konsehal Elong Natividad, y también si konsehal Kim Elago. Desgustao el kongresista Lilia Macrojo Nuño por causa no hay atende. El invitación que dale sila con el mismo mga alto oficiales del Bureau of Customs. Si ta acorda, ta necesita presencia del mga oficiales del Bureau of Customs para aclarar cuantos mga pregunta. Si por qué ta perde lang el arroz que ta puede confiscar el otro mga agencia del gobierno. Asegun con el congresista Lilia Macrojo Nuño, ahí tiene pa siguiente mga hearing na Kongreso y despuesto el disuy comitiva junto con otro mga miembros del Kongreso para usar de la fuerza y el poder para fuerza con el mga quien debe atender para manda atender fiscal durante el deliberación y si hindi o hay falla, posible hay declarar con estos in contempt. Report del Pueblo. En propósito, el Senado, que hindi na pwede man import este gane arroz, debe gobierno, government to government. Amo quiere el Senado na si government to government tiene ga bastante sen el NFA para comprar grande el debe del NFA ay sí dol grande que el billón nationwide ese hasta encuentro por eso gane bueno comprada de arroz por eso gane hablo seguro bueno también aquel este o dale quita con el diatun magal legitimate rice traders como aquí na na tawi-tawi kay naman sila sementera allí legitimate rice trader na basila na holo correcto onde ba man legalize kita report del pueblo.